La promesa que hizo el entonces candidato a la presidencia Donald Trump fue deportar a inmigrantes criminales. Sin embargo, de acuerdo con Inmigración y Control de Aduanas, muchas personas con faltas civiles, delitos menores o sin récord criminal también han sido detenidas y en ocasiones deportadas. Porque no existen las categorías como cuando estaba el presidente Obama. Si estás indocumentado, estás expuesto a que te detengan y una deportación. Ya no importa si el delito es menor o si no tienes ni siquiera el récord de antecedentes penales. De acuerdo con datos de la agencia, de octubre del año 2016 a septiembre del 2017, hicieron 143.470 arrestos. De ellos, 80.000 fueron de personas que tenían infracciones de tránsito, desde faltas menores hasta manejar bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia. Y 15.478 fueron de personas sin antecedentes delictivos. Martín dice que su familia ha sido afectada por estas prácticas de ICE. Un hermano mío en San José lo detuvieron también por de tránsito, pues, un problema de tránsito, también lo detuvo Migración. Su hermano permaneció detenido por más de 3 meses el año pasado hasta que a través de un abogado obtuvo la libertad bajo fianza y está peleando su caso para no ser deportado, pero asegura que también aquí en el sur de California ha habido varios casos de amigos. Esta semana detuvieron a otro que iba manejando y se lo llevaron, y más personas que están llegando, ellos como policías, pero no son policías. De acuerdo con las estadísticas de ICE, las infracciones de tránsito son tan simples como manejar sin licencia o no usar el cinturón de seguridad, por ejemplo. Ahora más que nunca, dicen los expertos en leyes migratorias, es importante hacer caso a las recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer en caso de ser detenido por ICE. La responsabilidad o el trabajo de un oficial de inmigración es de convencerlos de firmar la deportación. Es su responsabilidad en no firmar, pedir hablar con un juez de inmigración y decirles que tienen un abogado de inmigración. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.